Somos un hospital de una larga trayectoria docente. La primera promoción se fue en el 1990 y con la promoción que finaliza este año se da la número 23. Tenemos una gran vinculación con la universidad, hay una gran capacidad docente. 8 de los facultativos que trabajan en nuestro servicio son también profesores de la facultad, imparten y gestionan la asignatura de ginecología. El Servicio de Obstetricia y Ginecología funciona como una dirección clínica territorial. Eso significa que tenemos integrados los servicios de asistencia primaria y el ASIL con los del Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Por lo que esto implica en la asistencia, nos facilita una continuidad y una agilidad en el proceso asistencial, pero por lo que respecta a la docencia, además consigue que el residente tenga una formación integral con una visión más completa de la especialidad sin saltos ni escalones. Esta dirección tiene un ámbito territorial grande, geográficamente es muy dispersa y esto no significa que tenemos muchas pacientes que atender con una casuística alta y una alta complejidad. Al no tener ningún hospital de referencia cercano, todo es en un hospital de nivel 2, muchas veces tenemos que resolver los casos por 100% aquí, ya que tiene poca derivación a centros de nivel 3. Desde una perspectiva asistencial, el servicio atiende a toda la población del área sanitaria. En obstetricia, concretamente, el número de primeras visitas suele ser aproximadamente de 3.000 y el de visitas en total del embarazo, unas 9.000. Anuales. Conseguimos aproximadamente un número de asistencia al parto de unas 3.000 al año, siendo la segunda maternidad del IMSS. En cuanto a la tecnología que pueda resultar de interés para la formación de los residentes, yo destacaría la existencia de una office histeroscopia, una histeroscopia de consulta externa que es altamente resolutiva, que es muy importante para la formación de los residentes. También desarrolló en los últimos años muy puntual de la endoscopia ginecológica, incluyendo también el manejo oncológico del paciente oncológico por endoscopia. Disponemos de una sala de dilatación, una sala de reanimación y un bloque quirúrgico con los paritorios, el quirófano de obstetricia y el quirófano de ginecología, todo en la misma área. Y una planta de hospitalización con 40 habitaciones individuales. Realizamos aproximadamente unas 1.000 intervenciones al año, entre las que destacaríamos la importancia cada vez mayor de la cirugía de suelo pélvico y de la endoscopia, incluyendo la resolución de la paciente oncológica. Vale, que al fin y al cabo es lo que tenemos que aprender al final de la residencia. La teoría está en muchos libros. ¿Vale? Pero lo que es las habilidades que aprendemos durante la residencia, esto se coge al día a día, ¿vale? Con gente que tenga ganas de enseñarte. Por esto yo es lo que he encontrado aquí en mi vida.